My mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You've started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd, for we are getting much too loud. And they'll crush us if we go too far. If we go too listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. But it's sad to see our chances weakening with every year. Your followers are blind. Too much heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all good, so. Listen, Jesus, to the warning I give. Please remember that I want us to live. So come on, come on, he won't listen to me. Come on, listen, listen to me. Continuamos con el ciclo de maestros de Oriente, maestros de Occidente. Y nos toca empezar a introducir la figura de Jesús de Nazaret. Recientemente he quedado con el editor del libro de los Coan de Jesús de Nazaret en realizar una reedición del libro porque estaba agotado y aparecerá en septiembre,
Y eso me ha llevado a volver a interrogarme por qué escribí ese libro en el año 2013 y qué es lo que he aprendido en estos años en relación con el maestro de Nazaret. He decidido no tocar el libro porque aquello fue una fotografía de cómo yo lo percibía entonces. Y previsiblemente en los próximos años, pues de escribir otra segunda obra de lo mismo, porque creo que hoy no lo haría como lo hice entonces, ¿no? Pero bueno, ahí está. Porque hay un drama histórico, lo hay también en el Buda. A partir del segundo concilio budista, los hacedores de religión generaron la vinculación de las doctrinas originales del Buda, que es lo que se llama el Dharma primitivo, con las doctrinas del Vedanta y generaron una metafísica, que es la que tiene el budismo tradicional, y también entre comillas, divinizaron al Buda, generando pues una especie de sustituto de la falta de la figura de divina en el caso del Buda. Pues con Jesús pasó otro tanto de lo mismo. Y es curioso, al menos en mí, que yo he sido un cristiano devoto, tradicional, de misa diaria, que quería ser cura y que tenía todos los ingredientes de nuestra educación judeocristiana, fue para mí una verdadera crisis el tratar de reencontrarme con el Jesús desde la perspectiva laica. Esto es, intentando arrancar los elementos que generaron a partir de las cartas de Pablo de los años 50 toda una teología en torno a la figura del Nazareno. Sabéis que, y tenéis en los vídeos míos al menos dos ediciones de dos introducciones a Jesús de Nazaret, hoy pretendo hacer otra cosa diferente, que ha habido toda una evolución en el siglo XX, desde el final del XIX realmente, sobre lo del Jesús Quest, o la búsqueda del Jesús histórico, o la intentar comprender más allá de lo que han dicho los primeros discípulos y los segundos generación de discípulos de los años del siglo primero y segundo, qué es lo que realmente está en el fondo de del mensaje de Jesús, ¿no? Y allí encontraréis pues toda una unos detalles sobre lo que es la fuente Q, lo que es los sinópticos, lo que fue el Evangelio de Juan con la dinámica de la comunidad de Éfeso y lo que han sido posteriormente los apócrifos, ¿no? Y no quisiera yo repetirme en ello, pero es una historia interesante para saber qué es lo que en este momento de los textos evangélicos podemos asumir que es historia y que es propaganda comunitaria de las primeras comunidades de discípulos, ¿no? Básicamente se podría llegar a decir que casi el 80% de lo allí escrito ha sido interpretación de las primeras comunidades de discípulos. La tradición original de la más cercana a Jesús es una tradición oral. Muchos piensan que Jesús ni siquiera sabía leer ni escribir,
el 90% de los coetáneos de él eran analfabetos también, y posiblemente los testigos orales transmitieron mensajes como dichos, como apotecmas que se repetían cuando se reunían, ¿no? Y esto es lo que es la fuente Q y lo que es también el Evangelio de Tomás de Nag Hammadi, que son dichos no biográficos, no estructurados, pero que posiblemente una parte de ellos tengan en gran medida parte de lo que es del mensaje que Jesús dijo. Jesús es un gran koan para los cristianos y los no cristianos, porque primero es su nombre ha sido utilizado para el desarrollo de toda la cultura occidental y ha generado toda una psicología de masas en Occidente, y no solamente en Occidente sino también en América, particularmente en el área donde está Belma, en Sudamérica. En este momento la mezcla de las tradiciones de New Age con la tradición cristiana es mucho más intensa que en nuestro país, ¿no? Y digo que es un gran koan porque o bien asumimos la historia oficial y por lo tanto nos sitúa claramente en una determinada posición, o bien rebuscamos y intentamos reinterpretar lo que significó su impacto en su tiempo. Era hijo de María y José, una familia numerosa, cosa que a veces esto no sabe la gente, pero está bastante claro que hubo 4 hermanos y 2 hermanas. Era artesano humilde con su padre, posiblemente participó de las construcciones de las ciudades de Séforis, de Séforis y Tiberíades, que se construyeron en su tiempo cuando él era niño con su padre, y posiblemente presenció las crucifixiones en masa que se produjeron durante cuando él tenía aproximadamente 6-7 años en la rebelión del Judas Macabeo, que los romanos adornaron, entre comillas, todos los caminos de Séforis y de Tiberíades con cruces y con crucificados hasta un total de 3.000 personas. Como hijo de su tiempo, fue un buscador, y en un determinado momento, no se sabe exactamente por qué en ese momento y no antes, se marchó de su casa, abandonó su hogar, el lugar común, a buscar, y se convirtió en discípulo de Juan. En ese periodo, el pueblo de Israel buscaba una renovación que Juan lo predicaba a través de la penitencia. Se situaba al otro lado del río Jordán, en una actitud de preámbulo, de entrada entre el desierto y la ciudad, y su planteamiento era un planteamiento de depuración, de limpieza, de austeridad. Jesús avanzó en su periodo de silencio y algo pasó. Se fue al desierto, lo que cuentan los evangelios es una participación del mito, pero allí tuvo una transformación profunda. Porque uno de los temas que llama mucho la atención es dónde estaba este profeta durante los primeros 27 años de su vida.
porque en la tradición judaica los judíos en aquel tiempo se casaban inmediatamente después de la adolescencia y constituían familia, y desde luego una persona a los 27 años se podía considerar viejo. La esperanza de vida en aquel tiempo estaba situada en torno a los 30 años más o menos. Por lo tanto, dijéramos que es un planteamiento tardío, pero lo que sí que parece claro es que a partir del momento en el que va al desierto y vuelve, vuelve con un mensaje nuevo, con una propuesta nueva. Y esa propuesta es profundamente rompedora. Y se resume en dos elementos. Un elemento es desde el Dios juzgador del Antiguo Testamento, que encauza una dinámica de castigo y premio con el pueblo, pasa a una visión de un Dios íntimo, de un Dios muy cercano, de un padre íntimo. Y esta transformación no se explica por la tradición, tiene que ser consecuencia de un cambio profundo de conciencia. El segundo elemento es el elemento del amor incondicional, que predica a través de esa fórmula ambigua que se llama el reino de Dios. Como trataremos esto en otro momento y hoy se trata de introducir, no voy a avanzar más en eso. Pero hay un drama principal, que es que se pasa como profeta nómada, profeta de los pobres, durante 3 años y fracasa, porque se enfrenta tan rotundamente con el poder constituido, con los poderes de las ciudades, con el poder religioso, que hay una confabulación, se le coge preso y muere. Y ese fracaso deja totalmente desnortado a sus discípulos. Y hay un periodo en el cual, pues una parte de los discípulos hablan de una segunda venida y otra parte empieza en el proceso de, especialmente la comunidad de Antioquía, el proceso de divinización de la figura del maestro. Este proceso lo que cuenta es una historia diferente que es la que aparece en los evangelios, que es el Dios de los judíos se apiadó de su pueblo y mandó a su hijo unigénito a redimir al género humano, donde existe una dualidad completa entre el Dios de referencia al Dios otro y las criaturas que son incapaces de superar su estado de pecado. Y se necesita un mediador, y ese mediador es el Cristo, es el enviado, el Mesías, el que redime desde su propio origen divino a la humanidad, volviendo a recobrar la amistad, volviendo a hacer de ellos hijo de Dios. Y por eso se le llama, y así se anuncia en el arcángel Gabriel a María, el Hijo del Altísimo, se le ha llamado Hijo del Altísimo, en el sentido de no un ser humano normal como nosotros, sino la segunda persona divina que se encarna en el ser humano, pero desde su capacidad como ser divino logra la redención, cosa que nosotros no logramos. Esta teología
marca varias cosas. Primero, la existencia de la separación entre el creador y las criaturas. Un Dios que es el creador de todo lo que existe y que es el que determina el destino de lo que existe, y las criaturas que somos imperfectas, incapaces de resolver el destino de la creación, por muy poderosos que nos creamos, y que vivimos en medio del sufrimiento. Hay un camino de redención como mecanismo, hay un mediador, hay un dogma, una autoridad, un mensaje que permanece para siempre, una única interpretación y un destino mediante un juicio en el cual seremos juzgados como merecedores de estar al lado de Dios o no. Y este mito es válido para todas las religiones patrísticas, para el judaísmo, para el islam, para el cristianismo, e incluso dentro de las tradiciones orientales, para el hinduismo, para el sintoísmo, y expresa, dijéramos, mensaje para la humanidad de cómo es el proceso en el cual este mundo imperfecto ha de dar lugar a otro mundo más perfecto, que es el llamado paraíso, en el cual los buenos vivirán felices y los malos serán apartados y perecerán. Claro, cuando uno escucha esto, parece que yo estoy exagerando los elementos, dijéramos, más groseros de la tradición clásica del cristianismo, pero de forma más atemperada o menos atemperada, yo he nacido con eso, he crecido con eso y he confesado esa forma de verlo. Y hoy que he transitado desde el Cristo a Jesús, tengo que percibir y respetar que otros han podido no transitar, pero que choca profundamente con la práctica espiritual que realizo. Jesús era un hombre normal, como yo, como tú. María Magdalena, compañera de Jesús, era una mujer normal, como yo y como tú. Y pasó por su metanoia, su transformación, que le permitió ver que Dios no estaba fuera, sino dentro. Que existía una forma de vivir en la que nada nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos al universo, y donde el otro y tú sois la misma cosa. Este mensaje, cuando Jesús dice Dios y yo somos la misma cosa, y cuando habla del mensaje del amor, y cuando introduce todo este elemento, está haciéndolo desde una visión mística. Visión mística que ha contemplado en el silencio, en su práctica del silencio, y que le ha llevado a lanzar un mensaje totalmente revolucionario y que choca con toda la tradición que existía en aquel momento. La tradición del momento de Jesús no puede ser más dualista, porque es la tradición de una historia de un pueblo elegido que, debido a sus pecados, ha sufrido opresión, está sometido por el poder romano y toda la estructura es de un Mesías que le va a salvar de esa opresión. Esa es la estructura psicológica en la que Jesús se educa. Y cuando lanza esos otros mensajes,
esos mensajes rompen tan profundamente que generan una contradicción fuerte en relación con la existencia. ¿Qué es lo que pasa tras su muerte? Pues tras su muerte existen en varias comunidades, una es la de Antioquía, de Pedro y Pablo, otra es la de Jerusalén, de Santiago, su hermano, y otra es la de Éfeso, de María Magdalena, con diferentes visiones de cuál ha sido ese mensaje. Una visión muy influenciada por los gnósticos, otra influenciada por los helenistas, otra influenciada por la tradición judaica tradicional. Y esas visiones luchan y pugnan entre sí y al final queda una sola, la de Pedro y Pablo, declarando heréticos todos los demás. No olvidemos que Nag Hammadi fue una colección de ánforas escondidas bajo tierra que se conservaron 20 siglos sin que nadie supiera de ellas y solamente había durante esos 20 siglos una visión, que es la visión legitimada por la Iglesia como la única visión de interpretación del mensaje de Jesús. Por lo tanto, yo quiero contemplar este periodo del ciclo desde esta visión introductoria. Es una visión introductoria que es la que yo ofrezco, la de un maestro cuya sabiduría procede del pragna, procede de la transformación de la conciencia, que muestra un mensaje de unidad, de integración de todo lo que existe, de comunión de los seres y de una forma de vivir que él la llama el reino de Dios, que dice está dentro de vosotros, está fuera de vosotros. Dejando aparte los elementos religiosos que se han producido después. Es una historia apasionante la de cómo se ha ido produciendo la transformación de ese mensaje desde la tradición oral hasta el momento del Concilio de Nicea en el siglo III o IV, donde Constantino genera una estabilización del dogma cristiano, ¿no? Pero yo creo que para nosotros lo importante es entender que hay la capacidad de conectar con el Jesús original, que muestra un camino de superación del sufrimiento de los pobres de Galilea, que tiene elementos comunes con el camino que originalmente mostró el Buda, y que básicamente muestra el despertar de la propia conciencia que lleva a la donación de uno mismo para el bien de todos los seres. Este es el mensaje básico desde el cual se parte. Por lo tanto, entroncaremos con el planteamiento del mensaje de Jesús como la transformación de los seres en sentido espiritual. Esa es la esencia de la propia evolución, la adquisición de una conciencia unitiva sobre la base de la práctica del silencio. ¿Os acordáis? Jesús subía prácticamente todas las noches a orar, a estar en silencio. Y no creo que su oración sea una oración verbal, sino que era una oración del corazón. Eso le lleva a una forma de manifestar la liberación del ser humano, que no es la generación de la liberación material contra la opresión, on solo, sino es la liberación desde el fondo del corazón. Eso que Jesús le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo y que luego es recogido
por Écar en el nacimiento eterno, ¿no? Rompe las estructuras de dominación familiar, de etnia, religiosas, sociales y políticas de su tiempo. Por lo tanto, no se queda solo en un mensaje intimista interior como a veces se ha querido ver, sino que su confrontación es una confrontación finalmente social y política, pero desde un planteamiento diferente al que esperaban los macabeos. Y eso le lleva al despojamiento radical de sí mismo. Porque hay otro mensaje ahí, en el mensaje del maestro, que va perdiendo todos sus vínculos de su estructura familiar, de su estructura de lo que aparentemente podría ser. ¿Por qué Jesús no se va a predicar a los poderosos de Séforis y Tiberíades y se queda en las afueras, se queda en el campo, se queda con los pobres? Y le lleva también al fracaso, a la destrucción física y a la destrucción espiritual también, durante el periodo último, cuando hace ese grito de abandono total. Con lo cual está también lanzando un mensaje poderosísimo de despojamiento. De hecho, en una de las charlas yo le llamaba el divino despojado, en el sentido de una ruptura profunda con la estructura de tener, querer o ser o saber. Bueno, pues esto es lo que quería decir a título de introducción. La charla de hoy va de esto, hasta aquí. Si alguno de vosotros queréis hacer algún comentario o pregunta, lo podéis hacer en este momento. Bueno, pues seguimos meditando.